Pica la soñadora. Su montador, John Jairo Ceballos. Es una hija de tentador de gran chaparral en la pícara soñadora. Hércules de la Negra, su abuelo materno. Criador, Hacienda La Esmeralda. Su propietario, criadero, El Encanto. Pasta en El Encanto en Río Negro, monta John Jairo Ceballos. Con el número 6, Guadalupe de la Esmeralda. Señoras y señores, con el trote de muy buen compás, una yegua que ha hecho un buen ejercicio en el promedio y en la sumatoria, le alcanza el puntaje para optar a la cinta del segundo finalista. Primer finalista, la yegua número 5, una yegua de buena reunión, una yegua que también hace muy bien los dos ejercicios. En el galope da algunas ventajas respecto a las dos yeguas de los puestos superiores. Para ella, la cinta azul del primer finalista. Pongamos en
movimiento, las yeguas que están al fondo, los ejemplares número 1 y número 6, por favor. Si nosotros miramos los conjuntos de las yeguas respecto a la comparación con las tres yeguas que acabo de mencionar, indudablemente que ellas hacen superioridad en su fenotipo, en su arreglo, en la estabilidad de los dos andares, en la forma como enfrentan cada uno de los recorridos, de las pruebas, disciplinadas, organizadas, ordenadas, con mucha suavidad, con mucha comodidad. Ahí las podemos apreciar en la ejecución del trote. Ahora miremoslas en la ejecución del galope. Las dos yeguas también muy suaves, muy cómodas, pero hay una yegua con mejor impulso en su parte posterior, una yegua que ha hecho muy bien las dos pruebas, los dos, la demostración de sus dos andares, con una buena cadencia de trote, con una gran reunión, suavidad y comodidad en el galope. La gran campeona trotona galopera de esta exposición, la yegua que porta el número 1, el título de gran campeona reservada, la yegua que porta el número 6. Señoras y señores, ha sido declarada gran campeona en la modalidad de trote y galope, Policarpa de la Trocha, la hija de Aarón en Catira de la Trocha, propiedad del criadero El Jazmín. Que pasen El Jazmín en Tuluá, presentada por Jorge Iván Betancur, gran campeona reservada, Guadalupe de la Esmeralda, la hija de Tentador de Gran Chaparral en Pícara Soñadora, propiedad del criadero El Encanto en Río Negro, presentada por John Jairo Ceballos, cinta azul de primera finalista, diferencia de la vitrina. Thank you.